Voy a hacer unas galletas de Minnie Mouse. Para cortarlas no va a hacer falta comprar ningún tipo de cortador con silueta de Minnie o de Mickey. Voy a utilizar simplemente estos cortadores de círculo. También tenerlos es una buena idea, son bastante útiles y te sacan de muchos apuros. Pues selecciono de todos, voy a utilizar por ejemplo este tercero para las orejas y uno más intermedio. Aquí tengo la masa, ya está fría, sacada de la nevera, después de un día para otro. Está el rodillo. Retiramos el papel y procedemos a cortar. Cortamos lo que será la cabeza. Aquí la tenemos. Y la vamos a poner en nuestra placa de horno. Voy a cortar otra. Aún como están acabadas de sacar de la nevera, están duras y se pueden trabajar muy bien con ellas, por lo que podemos cambiarla de sitio. Bueno, y podemos manipularlas. En el momento en el que pasen los minutos, empiezan a ablandar y es mucho más difícil. Vamos a seguir. Ya tengo dos galletas con la forma de las orejas. Ya le he puesto las orejas a las galletas y voy a continuar con las dos que me quedan. Corto dos círculos. Y ahora le quitaremos un poco de este círculo con el cortador con la que hemos hecho la cabeza. Listo. Ahora simplemente hay que ponerla encima. Una y dos. Cuando empiece a hornear la galleta, crecerán y las galletas se unirán. Tanto estas como estas se unirán y quedará la forma de la cabeza de Minnie o de Mickey. Aquí las tenemos. Ya están puestas sobre la plancha del horno. Y ahora las voy a hornear 180 grados, que está ya el horno preparado y caliente, durante aproximadamente 10-12 minutos. Variará mucho del tamaño de la galleta, así que preferiblemente nos ponemos cerca del horno y vigilamos, por lo menos las primeras, y veamos cuánto tiempo tardan en hornearse. Cuando veamos que ligeramente están un poco doradas por la parte inferior de la galleta, ya estarán listas y las sacaremos. Con los restos de masa que nos ha quedado, volvemos a hacer una bolita. Después de haber cortado la masa con los cortapastas, sobra mucho. Lo que tenemos que hacer es volver a hacer una bola y volverla a extender para volverla a meter en la nevera un mínimo de 15 minutos antes de volver a cortar y continuar cortando. Todavía la masa está fría. Y así iremos a medida que vayamos horneando. Toda la masa que nos sobre la uniremos, haremos una bola, volveremos a extender y meteremos como mínimo en la nevera 15 minutos. Poco a poco iréis notando que la dureza de la masa ya no será la misma como la que habíamos sacado al principio y que va a ser más difícil de trabajar con ella. Pues esta ya vuelve a estar preparada para introducir en la nevera 15 minutos y sacaremos otra plancha nueva de masa para seguir cortando y horneando. Ahí está. Aquí las tenemos. Ya están horneadas. Cuando las saquéis del horno, están extremadamente blandas. Con mucha facilidad se pueden quebrar por la zona de las uniones. Hay que sacarlos con mucho cuidado.
y después dejarlas enfriar sobre una rejilla unas cuantas horas para que endurezcan, pero luego cogen una consistencia suficiente para poder decorarlas, tanto con fondant como con glasa.